las series de televisión en videos anteriores o en capítulos anteriores, tuvimos ya un análisis sobre la proporcionalidad, cuando magnitudes son directamente proporcional o inversamente proporcional. Tuvimos ya un video sobre las reglas de tres, cuando tenemos regla de tres simple, directa o inversa. Ahora tenemos el caso cuando la regla de tres no se puede hacer de forma simple. Tenemos más de dos magnitudes involucradas y a eso se le llama regla de tres compuesta. Este video se lo dedico al Centro Preuniversitario Benjamin Franklin de Caracas, Venezuela, donde tuve mayor fogueo sobre este tema. Al final, la técnica es algo que te va a resolver cualquier situación y observa lo siguiente. El hecho de que tengas más magnitudes también se puede presentar en la vida cotidiana. Imagínate que tú trabajas o eres el gerente, el dueño de cierta empresa y tienes una cantidad de obreros que vienen cierta cantidad de días a la semana, vienen tantas horas por día y le pagas por hora. Y ellos tienen una duración sobre el trabajo que hacen. Todas esas magnitudes están involucradas si tú quisieras saber cuántos trabajadores necesitas para que hagan en cierto tiempo, tantos días, tantas horas, en tanto pago. Al final, todo eso está involucrado y todo se engrana porque todo es proporcional y se resuelve con la regla de tres compuesta. Mira lo siguiente. Sabemos que 16 personas realizan en 25 días, a razón de 8 horas diarias, un muro de 40 metros de largo. ¿Cuántos días necesitarán 20 personas trabajando ahora 10 horas por día para realizar un muro de 60 metros de largo? Y por si acaso, la altura del muro es la misma. Si es más alto, influye, ¿cierto? Ahora, el mecanismo es el siguiente. Vamos a desglosar la información como si fuese una regla de tres simple. Los primeros datos que tenemos es que 16 personas, voy a colocarlo así, realizan durante 25 días a razón de 8 horas diarias. Significa que durante esos 25 días ellos van 8 horas por día un muro de 40 metros de largo. Mira que tenemos 1, 2, 3, 4 magnitudes involucradas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días te ubicas acá? ¿Dónde está la magnitud de los días? Y sería la segunda. Y ahí vamos a colocar la variable, la incógnita. ¿Cuántos días necesitarán ahora, no 16, sino 20 personas, ¿sí?, trabajando ya no a 8 horas diarias, sino a 10 horas por día, y en un muro de 60 metros? ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer siempre es desglosar la información así. Los datos del ejercicio, la magnitud relacionada ahí mismo. ¿Ok? Ahora, el mecanismo que voy a hacer a partir de este momento, de hecho, sí, te lo voy a dejar en la descripción del video. Los pasos a seguir, la richeta de la nómina. Aquí en este caso, lo que vas a hacer es ubicar dónde está la variable. La incógnita está aquí. Y voy a hacer un proceso que te aseguro que cuando haga la resolución vas a entender por qué eso de los signos. Voy a empezar a colocar signos allí y esos signos, ojo, no significa que un número es mayor que el otro, no significa que uno es positivo y el otro no. No significa nada de eso. Esos signos son, a partir de este momento, símbolos. Yo puedo, en vez de poner un positivo y un negativo, puedo colocar un triángulo y un cuadrado. Puedo colocar cualquier símbolo. Entonces, lo primero, donde está la variable, colocamos un menos y en el lado opuesto un más. Siempre, donde está la variable va un menos y enfrente un más. Ahora, como la pregunta del ejercicio son los días y la incógnita que estamos buscando es esa, vas a empezar a comparar los días con cada una de las otras magnitudes. Por ejemplo, ¿qué pasa con los días y las personas? Yo no voy a hablar de los números que están en el ejercicio, las magnitudes. Voy, días y personas. Dejo la magnitud, dejo la pregunta fija. Esa es la clave de esta, de lo que es la proporcionalidad directa e inversa. Dejo la magnitud fija. Si en este caso lo comparo con las personas, ¿qué pasa si tengo más personas?
en el nivel del tiempo, los días que quiero, mientras más personas tenga, menos días necesitan. ¿Cierto o falso? Ahora, mientras menos personas tenga, más días necesitan. ¿Te diste cuenta cómo el movimiento fue inverso? Eso al final significa que estas dos magnitudes son inversamente proporcional. Y cuando te das cuenta que son inversamente proporcional, el mecanismo, la receta que te comenté es que al ser inversamente proporcional, como estamos comparando esto, arriba colocas un más y abajo un menos. Eso es todo lo que tienes que hacer hasta ahora. ¿Terminaste con esta magnitud? Te olvidas de ella y vas con la siguiente. Horas por día y días. Dejas la pregunta fija y mueves las horas por día. ¿Qué pasa si tú inviertes más horas por día? ¿Y qué sucede con la cantidad total de días que tienes? Si tienes más horas diarias, necesitas al final menos días para culminar tu trabajo. ¿Cierto o falso? Si tienes menos horas diarias, necesitas más días para culminar tu trabajo. Ejemplo, tu profesor te mandó un trabajo de investigación y te dijo que tienes 2 semanas para entregarlo. Y tú dices, bueno, yo tengo 2 semanas, que son 14 días en total, y como yo tengo libres de cada día 2 horas, yo me voy a dedicar durante esos días 2 horas diarias a hacerlo. Pero de repente tu profesor te dice, me equivoqué en el cronograma, no son 14 días sino una sola semana, 7 días. Tú dices, hey, si lo hago con esa cantidad de horas por día no me va a alcanzar. Disminuyó los días en total que te dio el profesor, tienes que invertir más horas diarias para poder culminar tu trabajo. Ahí está la proporcionalidad inversa. Ese sería un ejemplo. Entonces, como nos dimos cuenta que las horas por día con los días son inversamente proporcional, la regla te dice que coloques un más arriba y un menos abajo. ¿Ok? ¿Te olvidas de esto? Vamos ahora con los metros, que es la longitud del muro. Y es la última. Ya vamos a ver qué consecuencias más y ese menos que aparece ahí. Bien, horas, días, que es la incógnita del ejercicio, con los metros. Dejas la incógnita fija, siempre, y vienes y dices, ¿qué sucede si el muro es de mayor longitud? ¿Me tardo más o menos? ¿Te tardas más? ¿Qué pasa si tengo un muro de menor longitud? ¿Te tardas más o menos? Me tardo menos. Observa cómo el movimiento fue directamente proporcional. Cuando uno subió, obligó que el otro subiera. Eso significa que la proporcionalidad es directa. Recuerda que en otros videos anteriores vimos eso, te invito a verlos en tal caso para repasar, pero aquí observa cómo los metros y los días, si tengo más metros, más días. Yo no utilicé nunca estos números, no me interesan. Lo que importa es la magnitud, si son proporcionalmente directa o inversa. Conclusión, como más metros implica más días, es directamente proporcional. Y la regla nos dice, ahí en la descripción del video te la dejé, que cuando consigues que la magnitud es directamente proporcional, colocas un menos arriba y un más abajo. Observa cómo esta nos quedó un más arriba y menos abajo porque es inversa con esta. Esta nos quedó más arriba y menos abajo porque es inversamente proporcional con esta. Y esta nos quedó menos arriba y más abajo porque es directamente proporcional con esta. Cuando tú haces eso, yo te aseguro que de ahí en adelante no vas a tener ningún error en el ejercicio. Aquí utilizamos la regla clave. Todo ejercicio de regla de 3 compuesta lo puedes resolver así, teniendo la información teórica clara. No es que empiezo a poner los signos a lo loco. Mira que de hecho el más lo tiene el 16 y el menos lo tiene el 20. Pero es un símbolo de proporcionalidad más allá del número que tú tienes ahí. Ahora, para resolver esto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. La variable que es x va a ser igual a una división, a un cociente de los números que tienen el positivo van multiplicándose en el numerador y los números que tienen el negativo van multiplicándose en el denominador. Eso es todo. Observa, 16, 25, 8 y 60 van arriba. 16, 25, 8 y 60. ¿Que por qué no usaste la unidad, la magnitud como tal? Porque es que al final el resultado me va a dar en días.
quédate con los números. No te pongas a 16 personas, 25 días. No, 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 olvídate. Quédate con los números. El resultado van a ser en días. Sigo. Los que tienen el negativo van en el denominador. 20, 10 y 40. 20, 10 y 40. Y tú te preguntarás ahorita, hey, ¿por qué la X se le puso menos entonces? Es que resulta que mira que si yo estoy diciendo que lo que tiene negativo va en el denominador, si la X tuviese un menos, estaría acá. Y esta división al final va a ser constante siempre, por el hecho de las proporcionalidades. Y el hecho de querer siempre despejar lo que es tu variable, la puedes escribir de este lado. Si pones aquí un más, te va a quedar en el numerador y el resultado te va a dar inverso. Al final es una razón del por qué se pone un menos aquí, pero si tiene un, se le pone un menos, va de este lado, todo lo que te dio por el signo positivo en el numerador, todo lo que te dio por el signo negativo en el denominador. Ahora, sacar esta cuenta sin calculadora. Ojo, te invito después a probarla con la calculadora, pero aquí la vamos a hacer sin calculadora. No es que vamos a multiplicar 16 por 25 por 8 por 60, no. Mira lo que vamos a hacer. Mi recomendación es la siguiente. Trabajaremos con las tablas de multiplicar. Mira que 16 se puede representar como 4 por 4, se puede representar como 2 por 8, el 25 se puede representar como 5 por 5, el 60 como 6 por 10, y así puedo continuar. Veamos cómo va a ir saliendo esto. En el denominador, voy a colocar este 20 como 2 por 10. ¿Sí? Este 10 por tabla de multiplicar es 2 por 5. Y este 40 lo voy a colocar como 4 por 10, pero por conveniencia, ese 40 me resulta más ponerlo como 8 por 5. Ya tú vas a ver por qué. Mira que el 40, si yo multiplico 8 por 5, me da 40. Y eso es porque aquí arriba tengo un 8 que va a cancelarse. Y ese 5 también me va a ayudar porque aquí hay un 25. Mira cómo va quedando todo esto. El 16, 2 por 8, ¿sí? El 25 por tabla de multiplicar es 5 por 5. El 8 lo voy a dejar quietecito. Y el 60 lo voy a colocar como 6 por 10. Por ahora, ¿ok? Ahora, todos esos números se están multiplicando entre sí y tú puedes empezar a cancelar. Empecemos. 8 y 8, adiós. 5, 5, 5 con este 5. El 10 con este 10, ¿sí? ¿Qué nos queda en el numerador? Un 2, un 8 y un 6 hasta ahora. Y en el denominador nos queda 2 veces el 2. Ah, bueno, pero es que yo puedo seguir simplificando este 2 con este 2, ¿cierto? Y mira lo siguiente. No quedó hasta ahora, puedo seguir simplificando, pero lo voy a quitar de allí. 8, 6 arriba y un 2. 8, 6 y un 2. ¿Por qué te digo eso? Porque aquí tú puedes agarrar y decir que 8 por 6, 48 entre 2, resultado. O 8 entre 2, 4 por 6, resultado. Da lo mismo. 8 por 6, 48 entre 2, 24. O 8 entre 2 es 4 por 6, 24. Como tú quieras. Aquí para no tachar nada, puedes escribirlo así. ¿Qué significa ese 24? Que se van a tardar ahora 24 días en hacer el trabajo. 20 personas en 10 horas diarias, un muro de 60 metros. Y tú me dirás, hey, pero casi que es un día menos. De hecho, es un día menos. ¿Cómo así? Si al final el muro aumentó 20 metros, si las horas por día aumentaron en 2 horas diarias, o ya son 20 personas. Es que todo se va engranando, son magnitudes que van relacionadas entre sí. Mira que los días, si yo tengo más personas, se supone que se tardan menos. Pero el hecho de que tenga más personas, no se van a tardar de forma proporcional entre ellas dos nada más, porque el muro es más largo. Y si el muro es más largo, son más días. Y hay un detalle, ellos van 2 horas más por día, de 8 a 10 son 2 horas que invierten más. Entonces todo eso se engrana y hace que la cantidad de tiempo sea de 24 días. A partir de este momento, mira cómo una regla de tres compuestas se plantea con este mecanismo. Vemos cómo podemos resolver algo rápido sin necesidad de usar la calculadora. Te invito a que revises la descripción del video donde te dejo los pasos a seguir
de eso del más y el menos, de cómo se usa. Y de aquí en adelante, cualquier situación que se te presente donde tú veas que hay una relación entre magnitudes y son proporcionales entre sí, puedes usar esto y resolver rápido lo que necesites. Ok, me di cuenta que al grabar estas operaciones salió ya en la esquina, entonces lo coloco aquí para, por si acaso no quedó claro qué pasó allá abajo, aquí está para hacer la cuenta, ok. Mira que 2 por 8, aquí tengo el 16, aquí tengo 5 por 5, el 8 lo dejé quieto y 66 por 10, abajo. 2 por 10 es 20, 2 por 5 es 10 y aquí decidimos 8 por 5 es 40. Luego de tener lo de esta forma, empezamos a cancelar. 2 y 2 se cancelan, 5 con este 5 se va, 5 con este 5 se cancela, 8 con 8 se anula, 10 y 10 se cancelan. Por último nos quedó el 8, el 6 en el numerador, 8 y 6 en el numerador y un 2 en el denominador. Dijimos 8 por 6, 24 y 24 entre 2, 8 por 6 es 48, ya estoy pensando en el resultado ya. 8 por 6 es 48 y 48 entre 2, 24, y este es el valor que obtuvimos en las cuentas. Entonces, disculpa si no viste allá, aquí está la explicación. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.